Este episodio es presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Miobit, bienestar y vitalidad para toda la familia. De Laboratorios Cofasa, Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Santoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles. En Viva Viviana, nos encanta tener a las figuras más consentidas y queridas de la televisión hispana. Damos valor a aquellas profesionales apasionadas que en su ascenso no han dejado de lado ni por un segundo a sus seguidores y público fiel, compartiéndoles sus alegrías y tristezas. Hoy estaremos con una de esas consentidas, una pequeña pero inmensa mujer. Disfrutaremos de un programa ameno y divertido, pero a la vez muy sentido, con una estrella que a pesar de las circunstancias, nunca ha dejado de brillar con luz propia. Hoy en Viva Viviana, ¡viva Adamari López! Amigos, mi invitada el día de hoy es una mujer maravillosa, una gran luchadora, una mujer comunicadora, madre, esposa, escritora, pero sobre todo una mujer que ha aprendido a transformarse en la vida por todo lo que ha pasado. Hoy en día yo podría decir que ella es una mujer completamente nueva y es ejemplo para muchas mujeres. Hoy, más viva que nunca, llega a Viva Viviana, Adamari López. Estoy contenta, estoy de que me hayas invitado, de poder venir a platicar contigo, de reencontrarnos después de tantos años que hemos compartido cosas divertidas, y poder platicar un ratito como amigas. Sí, y en Venezuela, pues tú sabes que te quieren muchísimo también. Bueno, y en todas partes te quieren. Gracias. Porque lo que estaba comentando ahorita al comienzo del programa, que tú eres una mujer que definitivamente puede hablar formalmente de lo que son las transformaciones. Y no lo digo por esta última etapa, por considerar que ha sido la más fuerte, sino que tú desde chiquita, desde los 6 años, ya trabajabas en telenovelas. Eso es ponerte otra piel. La verdad que sí. Yo estuve viviendo 2 años en Venezuela cuando tenía 11, 12 años. Y la pasé muy bien, disfruté mucho, pero comencé muy chiquita. Como bien dices, empecé a vestirme de diferentes personas. Desde muy chica. Al principio lo hacía como que era un juego, que los adultos jugaban conmigo, y a medida que fui creciendo y que fui conociendo la profesión, me fui enamorando de cada uno de esos personajes a los que le daba vida, y encontraba a lo mejor también una manera de escape, porque muchos de ellos también fueron de mala. Hacías unas malas fabulosas, de verdad te recordamos tanto, pero las malas fueron fabulosas. Por ahí sacaba muchos corajes, muchas frustraciones, que uno, como tratando de ser un buen ser humano, no quisiera herir a nadie, pues lo transformaba a través de los personajes y me divertía al fin y al cabo muchísimo. Yo creo que esas fueron tus primeras transformaciones. Después la vida obviamente pues te puso otras que también han sido... y realmente duras, porque tengo que reconocerlo, o sea, desde superar un cáncer, un divorcio, el dolor, como incluso la maternidad, que también es una prueba difícil en los momentos en que la llevaste a cabo, igual la llegada de un nuevo amor, todas esas son cosas que te obligan a ti como ser humano a irte transformando y a ir evolucionando de acuerdo a lo que te pasa. La Adamari de hoy en día, porque tú tienes una historia de la que se puede hablar mucho, se detiene, por ejemplo, en banalidades como esta, porque con una historia como la tuya, yo no entiendo cómo la gente se detiene en decir, ay, está un poquito gorda. Mira, o sea, fue al parecer un shock para la gente que yo sacara una fotografía con mi esposo celebrando mis 46 años en Cancún en traje de baño. Sí, causó un revuelo. Les causó como un revuelo el entender que yo tenía unas libritas de más, les causaba suficiente estrés. Yo no me preocupo por eso, estoy sacando otro videíto en traje de baño, súper linda. ¡Ay, qué bien! No me preocupa nada, yo estoy feliz con... Yo tú saco una línea de traje de baño. Buena idea, divina. Con la piel en la que estoy habitando.
Estoy obviamente alimentándome correctamente, haciendo ejercicio, pero no porque la gente quiera comentar, sino porque son cosas que me hacen bien a mí para poder seguir criando, educando a mi hija, teniendo energías para dedicárselas a ellas, que es al fin y al cabo mi finalidad y que es lo que más me mueve y más me importa. ¿Qué etapa de toda esta que tú has vivido, que ha sido muy fuerte, piensas que es la que más tiempo te quedaste detenida, sin una evolución importante? Yo pienso que la etapa del divorcio fue una etapa difícil de superar, difícil de entender, difícil de procesar, y fue quizás en el momento en que quizás más estática emocionalmente me quedé. Aún cuando tuve cáncer, creo que estaban pasando tantas cosas que había mucho más movimiento. Pero eso fue algo que me paralizó de alguna manera. Y gracias a Dios pasó hace mucho tiempo y lo pude superar, pero creo que fue la etapa en que más... ¿Te estancaste? Estancada estuve. Cuando yo me enfermé, aún cuando... podía sentir angustiada y aunque fue un proceso muy duro, tenía tantas motivaciones para salir adelante, para buscar maneras de querer vivir y recuperarme de la enfermedad que me hacía moverme constantemente. Además tenía el amor incondicional de mi familia, tenía el amor del hombre al que yo quería, tenía la motivación de que más adelante quería ser mamá, de que más adelante me iba a casar, de que más adelante iba a hacer nuevos proyectos. Así que había un movimiento dentro de la dificultad que estaba viviendo. En el momento en que quizás pensaba que iba a estar más estable y que ya había superado la enfermedad con todo ese movimiento que hubo, de repente los planes que tenía para mi vida quedaron como en stop, como si me hubiesen puesto una pared de frente y no sabía cómo darle la vuelta a la pared o cómo buscar una puerta para abrir o brincar o sacar fuerzas para romper la pared. Y quizás fue como por eso el momento en que más estática me quedé. Pero después de eso salí y he estado en constante movimiento. Ah, no, eso se nota de más. Sí. De sí. Más. Pero fíjate tú, esa etapa tan difícil, y yo creo que la has hablado muchas veces, y pienso que uno no se cansa de hablar de eso porque cada vez que tú hablas de esas cosas, drenas y liberas algo. A mí me llamó mucho la atención que tú dijeras que más que el mero divorcio, a ti te con Fonsi, lo que más te dolió fue un rechazo en tu periodo de recuperación de la enfermedad. En el momento en que me entero la situación por la que estaba pasando, no era algo que me esperaba. No era algo que pensaba que me iba a pasar en mi vida. Toda esa parte, después de haber conseguido un apoyo inmenso de una pareja, de haberme ayudado a recuperarme durante la enfermedad, encontrar ese otro lado en donde entonces no me sentía o querida o aceptada por la pareja o rechazada de alguna manera. ¿Tú estabas en quimios o todavía había salido de ese proceso? Había salido de ese proceso y estaba, habían pasado solamente 2 años. Todavía estaba como en la mitad. Y yo me había operado, me había dado una bacteria que se llamaba MRSA, que puso en riesgo mi vida. Tú, en el momento que estabas con Fonsi, en ese proceso, que estabas obviamente enfocada en curarte, porque esa creo que era la prioridad y debe ser la prioridad, ¿en ningún momento te diste cuenta si la relación se venía deteriorando o en esos momentos uno no se percata de ese tipo de cosas? Yo no pienso que me percaté, porque yo creo que si uno se da cuenta, uno va tratando de platicar sobre el tema o uno va buscando maneras de mejorar para que la relación continúe. Porque como te dije, yo no me casé para divorciarme. Sí. Yo viví de joven una etapa maravillosa, fui noviera, viví una vida divertida, de adolescente divertida.
estudié en la universidad, me gradué, hice todo lo que yo quise hacer como mujer soltera y estaba lista después de 2 años y medio de una relación estable, casi 3 años, de dar el paso del matrimonio. Si yo no hubiese sentido que estaba lista para eso y que fuera para toda la vida, como lo había visto en mi casa con mis papás, pues no hubiese seguido la relación o hubiésemos seguido estando juntos, pero sin casarse. Sin casarnos. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Al final, 8 años. En total. En total. Sí. ¿Tú cuando te separas de él, decides escribir el libro, 3 años después puede no, ser? No, el libro yo pensé escribirlo. Viviendo. Viviendo cuando uh-huh. estuve enferma. A medida que me enteré que tenía la enfermedad y estaba pasando por el proceso de ir a los doctores, los tratamientos, pensamos en la idea de sacar un libro para que la gente conociera cómo se vive la enfermedad, un capítulo en donde a lo mejor él hablara como hombre de lo que le tocó a él enfrentar dentro de la enfermedad. Y eso fue un pensamiento que tuvimos que no llegamos a llevar a cabo. Más adelante, ya una vez nosotros divorciados, me propusieron otra vez hacer un libro sobre lo mismo. El libro no se trataba sobre el divorcio y nunca se trató sobre el divorcio, sino sobre mi vida, cómo había empezado a amar y desde jovencita, qué cosas había hecho, qué situaciones difíciles había enfrentado, si alguna, la enfermedad, mi cáncer, cómo descubro que estoy con cáncer, pero todo ese proceso, desde que descubrí el cáncer hasta que me divorcié, él era sí. parte de esa vida. ¿Ese cambio que tú hiciste? De viviendo en donde estaba la versión de Fonsi y la tuya con respecto a la enfermedad y el proceso, a viviendo solo con la visión de Adamari. Te lo pidieron a ti 3 años después. Sí. ¿Por qué nunca quisiste incluir la visión de la persona que estuvo contigo en ese momento? Porque ya no estábamos juntos, no teníamos contacto. Uh-huh. Y yo creo que a lo mejor yo lo hice a través de un libro y a lo mejor él lo ha hecho a través de la música. Tuvimos vías a lo mejor diferentes para expresar nuestros sentimientos o expresar lo que había pasado. ¿Pero nunca quedó registrado algún segmento, algo que de repente tú hayas podido incluir de cómo se sentía él en ese momento? Aún no estaba ni siquiera planteado. Bueno, pero es que sí, en uh-huh. el libro se habla de lo que vivimos como pareja, uh-huh. El apoyo que recibí de él cuando me enfermé, los procesos que pasamos, como también las realidades que vivimos de la separación y cosas que pasaron en nuestra relación que llevaron a que él tomara la decisión de divorciarse. Uh-huh. Y ahí está escrito en el libro. Pero es en el libro hay un solo capítulo que habla de eso. Solamente. Solamente. Quizás a lo mejor la gente se ha quedado con lo que fueron quizás los titulares o lo que les llamó la atención porque la relación fue muy querida por la gente, fue muy apoyada por la gente y fue muy sufrida, al igual que fue por apoyada. Por todo el mundo también. Sí. Ahora, ¿sufriste tú? Sé que recientemente creo que lo entrevistaron en tu programa en Un Nuevo Día y él manifestó que el proceso de divorcio había sido para él una de las cosas más difíciles que él ha vivido en su vida. ¿Tú crees que realmente, si fue difícil para ti, para él también lo fue, porque él te amó mucho? Yo entiendo, pienso que después de haber estado tanto tiempo juntos, por supuesto que tiene que haber sido difícil para él también, pero eso te lo tendría que contestar él porque él sabe qué fue lo que él vivió, él sabe qué fue lo que él sintió. Yo te puedo hablar de mi punto de vista, porque fui claro, yo la que lo viví. Según tu punto claro. de vista... Yo soy la mala. No. Ah, no, así no, no es. Así es la canción, bueno, pero bueno, depende. Uno dice una cosa, otro en otro. Sí. Pero eso, según tu punto de vista, porque uno sabe si creerle o no, porque uno quien estuvo ahí. Que parte de lo que a lo mejor hizo a la gente hacer comentarios o expresarse sobre lo que decía el libro, uh-huh. La mayoría de la gente lo hizo sin leer el libro. Entonces, perdón, para cerrar el capítulo de Fonsi y de este primer libro, ¿lo perdonaste completamente? Uy, hace, que tú sientas? Hace ya rato. Si no, no hubiese... O sea, creo que la culminación de esa pared que se terminó de derribar uh-huh. Fue precisamente
el libro. ¿Fue el libro o fue ya la llegada del segundo amor, o sea, de otro amor y la llegada del amor definitivo que es Alaya? Sin duda alguna. Creo que al momento en el que escribí el libro, había sanado. Y fue un momento en que me reconocí yo misma muchas cosas que a lo mejor no me había dejado... O no te habías percatado. No me había dejado ver para mí, para poder seguir caminando hacia adelante y para que siguiera esa evolución, ese movimiento de cosas buenas y de las cosas que se tienen que pasar en la vida, porque no todo es color de rosa. Y ese libro termina con conociendo lo que ha venido haciendo esta segunda etapa de amor de pareja con mi relación con Tony, que es amando, y el deseo que había tenido por mucho tiempo de tener una hija o un hijo, y que se cuenta entonces en ese segundo libro, Amando, que esa relación continuó y que dio el fruto de una hija que tanto deseaba, tanto yo como él. Absolutamente. Es decir, que ya ahorita bailas despacito, bailo sin problema, lo canta. Yo nunca he tenido problemas de hablar porque no tengo nada que ocultar, porque no tengo vergüenza, porque no hay nada que no se pueda platicar con respeto, con cariño y sin tapujos. No, porque además creo que también puede ser ejemplo para muchas. Fíjate una cosa, yo trabajo con cáncer de mama y desde hace muchos años con Senos Ayuda y trabajé con la Sociedad Anticancerosa. Y a mí particularmente es ese punto de rechazo, porque el cáncer, una de las cosas que tumba, además del pelo, entre otras, es la autoestima. Oh, sí. ¿Entiendes? Y yo lo veo, porque trabajo con eso. Entonces, ese particularmente ahí me detuve, porque me encantaría que le dijera a las mujeres que pasan o han pasado por una situación similar dentro de una relación y que después la relación termina. ¿Me explico? ¿Qué les dices a ella? Esa fue la razón por la que escribí el libro. En un momento en donde pasé por la enfermedad y tenía tantas ilusiones de continuar mi vida y de muchas ilusiones que tenía, enfrentarme quizás, después de haber superado la enfermedad, al divorcio, ya sin tener los senos, sin que un hombre nuevo me conociera con el atractivo de la mujer que era antes, reencontrarme y aceptarme yo misma, ver que el cuerpo que tanto que yo era más delgada, más que ahora no son los mismos senos, todas esas cosas, en ese momento tenía pelo todavía cortito, no tenía tanto pelo, ¿sabes? De alguna manera repercuten emocionalmente y psicológicamente en lo que a uno le toca vivir. Y entonces es mucho más difícil volver a empezar. Una vez vuelves a recobrar esa autoestima, esa confianza en ti misma, dices, qué tonta que me quedé en ese lapsus o en ese espacio en donde no supe cómo seguir caminando a pesar de las piedritas que habían en el camino. Pero todas lo podemos lograr. No depende de nadie más que de uno. No depende ni de la pareja que tengas al lado. No depende de la familia, que para mí ha sido un apoyo inmenso, total. Pero realmente depende de ti, de lo que tú quieras decidir y creer para ti misma, así mismo como a lo mejor el rebajar no depende de otra persona, ni de un entrenador, ni de alguien que me quiera motivar. En el momento en que yo tome la decisión y yo quiera hacerlo por mí misma, pues eso va a ocurrir. Así pasa con la vida, en el momento que tú quieras encontrar dificultades para caminar, te vas a encontrar muchas o excusas. Y en el momento en que quieras desechar todas esas excusas y todas esas piedritas, sin importar que te lastimen en el pie, vas a seguir caminando con la frente en alto. Así es ella, señores. Adamari López, hoy en Viva Viviana. Franca, honesta, ay, amante de la vida. Bueno, fíjate una cosa. ¿Llegó el amor a tu vida bailando? Ay, sí. ¿Conociste a Tony? Pero además, qué sabroso. ¿Y de qué manera tan alegre llegó el amor a tu vida después?
No me lo esperaba. Yo, después de haber terminado el divorcio, tuve una relación eso no me intermedia. Enteré. Hoy sí. Ay, qué poco buenísima chismosa también. Soy. ¿Eso salió o sí salió? Uy, nena, salió sí, en todo ay, sitio. Sí, ay, chica, yo ves claro. Que yo... No es que soy calle la mata, es que simplemente... Y de repente terminé esa relación y dije, estoy tan contenta conmigo misma, qué feliz soy dentro de todo lo que me ha tocado vivir. Por fin estoy nuevamente conmigo. Y 4 meses después, empiezo en el programa, en la segunda semana del programa, bailo un tango. Ay, mamá, y tango. Terminamos dándonos un beso que al principio... Que era parte de la coreografía, bueno, ¿no? Bueno, no era parte de la coreografía hasta ese día que le dijeron a él, dale un beso, y él dijo, ella me va a meter un bofetón delante de la televisión en todo el mundo, yo mejor le pregunto antes de pasar una vergüenza. Y yo, pues dije, como un beso de una novela, nene, sí, dame el beso y ya está. Nos tardamos un montón y él como que se acercaba y no me acababa de dar el beso, pareció al final que se lo di yo a él, más que él a mí. Que salía. Y en eso terminó como un interés, como una chispa. Yo no le daba mi teléfono y él me escribía por Facebook. Dame tu teléfono, porque los bailarines rotaban. Al fin y al cabo le terminé dando el teléfono. Durante el programa empezamos a salir como compañeros de trabajo. Y para cuando se terminó el programa ya los besos habían pasado de la segunda semana a hacer algo... De mentira a hacer algo de verdad. Ay, y de ahí vamos a cumplir 6 años. Ya van a cumplir seis años. Y una hija de 2 años. Y una hija de 2 años. Mira, es que el tiempo de Dios, y aunque suene repetido, es perfecto. Perfectísimo. Y es en el momento en que... No es cuando uno quiera, es cuando papá Dios te quiera. Y hay que saber esperar, hay que saber tener esa fe en que lo que tiene que ocurrir para el bien, porque yo siempre digo, papá Dios, si es para bien, yo te estoy pidiendo esto, pero si es para bien, otórgamelo. Si no es para bien, deséchalo de mi mente y deséchalo de mi lado. Tú tenías muchos deseos de ser madre. ¿Algo te decía a ti que tú ibas a ser madre? ¿Tú siempre tuviste la certeza de que iba a llegar a tu vida un hijo? Yo tenía la fe de que eso iba a pasar. No sabía de qué manera. No sabía si iba a ser un hijo biológico. Yo me había hecho muchas pruebas después de haber pasado el cáncer. Y lo que me decían era que tenía un 5% o menos de posibilidades de quedar embarazada. Iba a ser muy difícil. Pero yo decía, como tú me lo quieras mandar, papá Dios, si es a través de un niño que voy a adoptar, si es un niño que voy a tener mío, pero en un vientre porque yo no lo pueda cargar, de la manera, ponme por favor las cosas en el camino. Pero yo tenía que hacer cosas mientras tanto. Yo tenía que hacer tratamientos de fertilidad para ver si iba a ser mío. Cuando no se dieron, el doctor me dijo, piensa en otra posibilidad. No era lo primero que quería escuchar. Claro. Pero me abrió la mente a, pues, ok, déjame ver cuáles son mis otras opciones. Sabía que iba a llegar. ¿Cómo? No sabía, pero sabía pero que venía. Pero sabías que ibas a ser madre de, sí. De sí, porque cualquier madre, forma. Lo digo ahora porque tengo una hija que nació de mi vientre. Sí. Pero una mamá no es solamente una persona que da a luz y tiene un niño. Yo quisiera volver a ser mamá. Me gustaría que fuera de mi vientre, pero si viene de alguna otra manera... Pues estás practicando, estoy, ¿verdad? Uy, practicando siempre. Sí, 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 porque si no, ¿cómo sé si se me va a dar o no? Yo sí, no, pero, sé no bueno, tampoco que por obrir, gracias. Yo no sé, no tenemos... aunque las mujeres tienen una etapa en donde pueden son ser más fértiles, fértiles, sí. Pues hay que practicar todos los días por si acaso esa etapa se da antes o antes, después. Porque uno nunca sabe, ¿verdad? Uno, claro. Es solo por precaución. Pero escúchame una cosa, esta vez sin tratamientos. Esta vez no voy a tener tratamientos. Estoy haciendo acupuntura para fertilidad, que lo hice también cuando hice el primer tratamiento de IVF. Hice también acupuntura a la par. Y cuando el doctor ya me dijo, busca otra opción, pues yo seguí yendo a mi acupuntura para no desecharla, porque de todos modos me gustaba lo que sentía y me parecía que no le estaba poniendo químicos al cuerpo, que me sentía bien. Así que ahora nuevamente hace varios meses empecé otra vez la acupuntura para fertilidad y estoy esperando que papá Dios me mande. ¿Tienes un chance previsto de espera? Sí. Como para después empezar a hacer algo si quieres tener un niño que ya no venga de tu vientre. Viviana, yo tengo 46 años. Uh-huh. Tampoco es que me puedo esperar mucho más. Okay. Hoy día las posibilidades de uno tener un hijo
siendo, teniendo más edad, no son tan descabelladas como antes, pero por salud, por energía, buscaré, no sé, a lo mejor un año más esa oportunidad yo. Y si no, pues ya veré. Si le das un hermanito a Laia. Ajá, buscamos alguna otra forma o si simplemente tengo que entender que me tengo que conformar con la gracia que tengo de papá Dios de haber podido tener a Laia. Así es. ¿A Laia no la conoció tu mamá? No, ni mi papá tampoco. ¿Y tu papá estuvo a punto de conocer a Laia? 3 semanas después que papi falleció, llegó a Laia. Fue un momento súper difícil. Habíamos estado las navidades con él. Papi había estado bastante malito. Pero pensábamos que la parte difícil, más difícil, se había sobrepasado y había él recuperado fuerzas y ánimo para seguir adelante. No fue así, nos tomó muy por sorpresa. Muy de sorpresa. Te fuiste embarazada a despedir fui embarazada a tu padre. A despedir a mi padre. Pero, ¿tú pudiste ver a tu papá antes de morir o tú llegaste? Sí. No. Ese mismo día que nos avisaron, había sido mi baby shower. Ajá. En los días, en el fin de semana, que fue que nos enteramos que estuvo en el hospital. La semana siguiente, yo había también estado en el hospital porque había perdido líquido amniótico y estaban revisándome lunes y viernes para monitorearme el líquido amniótico. Nos llamaron para, no me querían decir que papi estaba en el hospital porque sabían que yo estaba en ese proceso y no era algo que tampoco la gente conociera que me estaba pasando. Yo seguía yendo al programa y yo seguí trabajando como si nada pasara. Salía del trabajo y me iba a mi chequeo. Si me tenía que quedar para ponerme suero o lo que tuviese que hacer, lo hacía. Cuando ya vieron que papi no mejoraba, me llamaron y me dijeron, debes venir porque el doctor no sabe cuánto más tiempo va a pasar. Y me saqué el pasaje y estando en el aeropuerto nos avisaron que no iba a llegar a verlo vivo. Ahí estuvimos igual. Yo me había llevado los ultrasonidos que me había sacado ese día y los llevé y se los puse en la caja para que él también se llevara un recuerdo de la niña. Y ella nació 3 semanas después, a la misma hora que papi me llamaba todos los días. No. Para levantarme para que me fuera al trabajo. 4:45 de la mañana. Ella nació y esa era la misma hora que papi me llamaba para decirme que me tenía que levantar porque había trabajo y había que llegar temprano al trabajo. Así que de alguna manera, papi y mami me la entregaron ese 4 de marzo del 2015. ¿Se parece a Laia a tus padres? Se parece a mi mamá un montón. ¿En qué? Se parece, hace muchas cosas, físicamente se parece, aunque al principio yo creo que nació más pareciéndose a la familia de Tony. Pero hace muchos gestos como mi mamá. Mami se expresaba mucho con las manos, ella las pone igual o se duerme igual como mami se dormía, como con las manitos juntitas. Creo que tiene mucho de las dos, tiene mucho del carácter de mami, de risueña, de vivaracha. ¿Y del físico? Que yo heredé. Y tiene también de la fortaleza y el genio de mi papá. Aunque Tony es también un hombre muy bueno, pero tiene mucho carácter. Así que ahí en el carácter está entre la familia López Torres y entre la familia Costa Lozano. Ahí va. Es una historia muy bella. Yo creo que tú tienes dentro de todo que darle gracias a Dios. Has tenido una vida de mucho aprendizaje. Sí, sí. Y pero tuve unos buenos maestros. Creo que papi y mami fueron mi mejor guía, siguen siendo mi mejor guía. Y nos dejaron un legado a mis hermanos y a mí maravilloso. ¿Cuántos de amor, hermanos son ustedes? En total nosotros somos 4. Okay. Mi hermana Dilsa, mi hermana Adalyn, mi hermano Adalberto y yo. Adilsa es 11 años mayor que yo. Adalyn 10, Adalberto 7 y me llegó la ñapa que fui yo. ¿Están allá todos o tienes alguno? Ahora hay una aquí conmigo, unos días. La tía. La tía Adalyn está con Alaia unos días. Y creo que
lo que mami logró como familia para nosotros, de amor, de comprensión, de que los hermanos, sin importar qué, estuviéramos unidos, fue un legado bien bonito que le estamos tratando nosotros de pasar a nuestros hijos y que nos hace cada vez juntarnos, buscarnos, procurarnos y siempre tenerlos presentes en cada una de las cosas que hacemos. A medida que Alaya crezca, vas a ver cosas de tus padres en ella y te vas a sorprender. Bueno, sí. Tengo la dicha de que una niña me hizo un retrato, uh-huh. En donde está, la foto original éramos papi y mami y yo en el medio en un nuevo día cuando comencé el primer día. La muchacha me sacó a mí, agarró la foto, me sacó a mí, puso una foto de Alaya. Entonces se parece como si papi y mami le estuviesen dando un besito. ¡Ay, a mi qué hija. Belleza! Entonces, de alguna manera tengo esa foto que no pude tener física con ellos y la tengo en la sala y ella ve y ella dice que esos son sus abuelitos que están en el cielo. Un día normal en la vida de Adamari y Tony y Alaya. Un día normal en la semana, es diferente a un día normal en el fin de semana. Sí, porque es horrible, veníamos hablando del horario de trabajo. Duro, duro. Un día normal en la semana es que yo me levanto a las 4:30 de la mañana, me meto a bañar, Alaya está en nuestro cuarto durmiendo entre medio de papá y mamá. ¿Y tú así? Y yo me voy, cierro la puerta del baño y entonces comienza un tiempito para mí en el que me baño, medito, me pongo mis cremitas, me preparo para mi día, me voy dándole un besito a los dos y entonces comienza mi día. El del papá comienza un poquito más tarde, como a las 7:00 a.m, 7:30, cuando Alaya se levanta y entonces él empieza a hacer labores de papá, darle la leche, cambiarle el pañal, bañarla si hay que volverla a bañar en la mañana para cambiarla para ir al colegio y la lleva al colegio haciendo miles de chistes y malabares para que ella vaya contenta a su escuela. A su escuela. En la tarde él por lo general también la busca. Alaya solamente está 3 horas en la escuela. Claro, tú te pierdes esa parte de llevarla y buscarla al colegio, sí. Que es riquísima. Hoy me salí temprano, por ejemplo, y la fui a buscar y ella estaba bien contenta. Yo a veces voy y le doy sorpresa porque me parece que es necesario y que sí. Ella lo agradece mucho. Ya ella me sabe decir con su body language, con uh-huh. sus gestos en su cuerpo, qué le gusta y qué no le gusta. Cuando mamá se pierde mucho tiempo del día de estar con ella, cuando la llamo por teléfono para que sepa dónde estoy o qué estoy haciendo, o cuando llego a la casa, no me quiere hablar por un ratito. Me te da castiga, como te castiga. Ajá. Mamá le dice, mamá, un besito. Me voltea la cara. Me castiga de esa manera. Porque más recuerdan las ausencias que sí, la presencia. Sí. ¿Tú sabías eso? Y entonces después, en el día, cuando ya se contenta, no quiere que me le despegue del lado. Me hace como una llave en el cuello y todos para todos sitios es con mamá. En la tarde te encargas en la tú tarde entonces me encargo y Tony yo. Se encarga de sus cosas. Y entonces Tony se encarga de sus cosas. A veces mientras ella va a la escuela, él da clase uh-huh. en la mañana y entonces le da tiempo para okay. buscarla. Y en la tarde la atiendo yo y él se va y da clase por la noche también. Llegó el fin de semana. Llegó el fin de semana y el tiempo es de los dos. Nos levantamos un poco más tarde y ella sabe porque de alguna manera se queda dormida por más rato. Cuando estamos los dos en la cama, no se levanta tan temprano. ¿Logras dormir después de las 4:30? ¿O ya automáticamente te despiertas? A veces me despierto, voy al baño y vuelvo a la cama y me vuelvo a dormir rendida. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y entonces tratamos de hacer cosas con ella. Llevarla al parque, ir a comer juntos. A ella le gusta los fines de semana porque sabe que se levanta con los dos. A veces nos quedamos un ratito en la cama y la señora que nos ayuda nos trae algo de desayunar a los tres, desayunamos en la cama. Terminamos siempre yendo a un parque o a la piscina o a la playa, dependiendo de cómo esté el día para... Y todo o vamos a fiestas de cumpleaños. De Alaya, piñatas, sí. Bueno, piñatas, cumpleaños. Sí, cumpleaños, pues, como, sí. Esa es la rutina de... La rutina. Si tenemos algún viaje, tratamos de llevarla si es fin de semana para que no sienta que estamos todo el tiempo despegados de ella o por lo menos por mi parte. Porque a veces Tony viaja también los fines de semana. Tratamos de no viajar los mismos fines de semana si tenemos trabajo para que no se quede nunca sola. Nunca sola, sin alguno de ustedes. ¿Quién decide esos segmentos tan divertidos en Mamá Latina? Una vez a la semana lo hacen, una ¿verdad? Una vez a la semana lo hago.
Lo discutimos entre los dos, a veces hacemos cosas juntos o a veces yo hago cosas, según la, vea cómo va desarrollándose Alaya. En estos días está que está queriendo ir al baño, porque nos ve que vamos al baño, ahora ella quiere, le compramos panty. Sí, la acostumbradora. No, pero no le estamos tratando de poner pañal, sino pantaleta. Ah, ya le pone, hay unos acostumbradores sí, así como pañalitos. Sí. Ahora le estamos poniendo panty. A veces tenemos un poquito de desastre en la casa, pero bueno, por lo general nos va bien. Ella nos avisa o ella va corriendo al baño. Tenemos varios bañitos para que ella, donde le dé el deseo, no tenga que correr muy largo hasta donde quiere. Hay que celebrárselo. Si haya hecho un número uno o número dos, ella quiere que vayamos a ver. Oye, has leído, ¿no? Has leído. Has leído todo. Sí. Y también otra cosa que quiere es, ella quiere, yo lo hago, mamá, yo te ayudo. Entonces, quitarse los pantalones, subirse los pantalones, amarrarse los zapatos. Es independiente. Quiere ser independiente. A veces uno, por las prisas, queremos hacerle las cosas y ella le da como pataleta. He decidido que yo la dejo para que ella aprenda, sea independiente, tenga la habilidad de subírselo, aunque le quede medio pantalón por atrás y después yo le ayude. Trato de dejarla que haga cositas. Y lo de mamás latinas lo hacemos dependiendo pues del tema, de lo que ella vaya expresando durante la semana o lo ustedes deciden qué quieren, qué video quieren colocar. El hecho es que tú eres no solo artista, eres una de las latinas más influyentes en el mercado, más poderosa, y como mamá también tienes una voz muy muy estoy aprendiendo. Fuerte. Pero espérate, pero es que ninguna nace aprendida. Ya. Bueno, entonces, con ese proceso de mamás latinas, de alguna manera lo que pretendemos, Tony y yo, es que como tanta gente oró porque se diera, tanta gente se alegró cuando supieron que estaba embarazada y oraban para que llegara a buen término, y decía, tuvimos un hashtag que decía todos somos tíos, pues que la gente vea un poquito cómo va creciendo Alaya, las cosas. ¿No has pensado en hacer un reality, por ejemplo? Porque sería una manera de regresar a la actuación. Ya tenemos un reality, Tony en Snapchat o en Instastory. Todos viven un reality ya. De alguna manera, todo lo que esa parte de la mañana y de la tarde con ella, o a veces ponemos más cositas que pasan en la tarde. Tony pone más cosas que yo. Yo hago los videos a la semana. ¿Puedo dejar de hablarte rapidito de Un Nuevo Día, donde compartes con Rachel, Daniel Zarco, Ana María Canseco? Estuvo hasta los otros días Diego Schwenning, que ya se fue a hacer lo de Timbiriche. Me enteré. La verdad es que estamos muy contentos. Somos un equipo que nos llevamos muy bien. Yo siento una gran admiración por mis compañeros que me han guiado. Yo soy la más novata o la más fresca en ese aspecto de conducción dentro del show, y ellos han sido muy generosos conmigo. Lo dije en el libro Viviendo, Daniel es uno de los mejores conductores que yo he conocido. Es muy versátil, es un excelente compañero, le gusta que todos participemos, es un gran líder. Y hay mucho que aprenderle, así que estoy bien, bien contenta de que me haya tocado con ellos. Los conocía de cuando íbamos a Venezuela y hacía La Guerra de los Sexos y otros programas, pero tienen un buen equipo, el ¿verdad? Tener la oportunidad de compartir con ellos, de aprender con ellos. Rachel, que es una maestra excelente, sabe cómo desenvolverse también. Los veo y digo, yo quiero llegar a ese nivel que ellos tienen. Mientras tanto, estoy ahí, pegadita a ellos para que me sigan guiando y llevando, y tenemos un excelente equipo. ¿No actuarías más? ¿No te llama la atención? Sí, te llama la atención, claro, la actuación, claro, también. Pero en una participación corta, creo que en este momento el programa me da la oportunidad de, aunque no me levanto y llevo a Laia a la escuela y la busco todos los días, tengo la oportunidad de compartir gran parte del día con ella. Y la, dedicarle la novela mucho tiempo. O la actuación es quizás y con más. La actuación el tiempo es más limitado. Sí. Son muchas horas de trabajo desde la mañana hasta la noche por un periodo de tiempo muy largo. Bueno, y lo va a hacer siempre, Alaya, la prioridad. Sí. En la próxima parte vamos a hablar de madres. Tú vas a ver. De madre. Bueno, vamos a... Bueno, hemos hablado de madres también. Bueno, amigos, yo les puedo decir algo. Esto que vamos a hacer a continuación son esos sacrificios que hacemos nosotras las madres por nuestros hijos. Ustedes saben que el trabajo de madre es muy gratificante, pero también es muy duro.
Si no, dilo tú. Es duro, pero es lo más rico que hay, así que... Absolutamente. Hay que seguirnos sacrificando. Total, todo por ellos, de verdad se lo digo todo por ellos. Estoy loca por sacrificarme. Yo también. Fíjense lo que vamos a hacer. Es muy grato ir con una amiga a tomarse algo. Y la gente piensa que uno sale con las amigas y lo que habla es de otras cosas, no habla de los hijos. Sí. ¿Verdad? Definitivamente. Definitivamente. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando de ellos para seguir con la costumbre. Pero yo voy a nombrar unas situaciones. Si la situación nos ha pasado a nosotras, pues nosotras diremos, pues claro que sí. Y si la situación no nos ha pasado, yo quería que brindáramos con esto, pero es imposible brindar con esta vulgaridad. Demasiado, chocamos las manos. Chocamos las manos, perfecto. Porque no puedo levantar esto que es demasiado rico. Comienzas tú, que eres la invitada. A ver. Dice, yo nunca me he metido en la habitación de mis hijos al final de la noche, aunque me hayan vuelto loca todo el día, solo para besarlos en sus mejillas rosaditas y verlos dormir y después de eso patear sin querer su juguete que hace que se despierten. ¿A ti te salió? Diante, qué cosa ya más va, a mí buena. No me sale, espérate, sí, no, ya va, no, no vaya. Mira, a la segunda. Está por aquí. Chupa, mami. Ahí, ahí, viene, bien. Mm. Viviana, pero era un poquito nada más. No, esta vale por la próxima pregunta y la próxima. A ver, yo nunca he sentido una leve excitación de pensar en una noche completa de sueño ininterrumpido. Pues claro que sí. Yo nunca le he dicho a mi hijo, yo a tu edad, yo no soy una mata de dinero. O cualquier otra frase que nos dijo nuestra mamá a nosotras y que crecimos toda la vida jurando que jamás la íbamos a decir. Bueno, todavía es muy temprano, pero ya le he dicho frases de mi mamá. No lo, sí, entonces, ¿verdad? Sí. ¿Otra? Mm. Vamos a hacer un 2 en 1. Sigue. Yo nunca he publicado una foto de mis hijos en mis redes sociales en la que en retrospectiva quizás capaz de repente hubiera deseado no hacerlo. Ay, pues claro que sí. Yo nunca he actuado como una total locuaz con mis hijos en público. Cantar, bailar, hacer sonidos, porque en realidad, ¿qué importa? ¿Verdad? ¡Pues claro que no, sí! Claro que sí. Ahora me quedan los dientes negros. Yo nunca he tomado unas mini vacaciones en el baño o en la ducha porque en serio necesito 5 minutos a solas. Claro que sí. Sí, Dios. Yo nunca he dejado a mis hijos en el cole sin brasier, sin tacones y utilizando el pijama más feo que tengo porque no tengo ninguna intención de bajarme del auto. He ido en otras ocasiones de manera diferente que no sea en pijama y... O sea, eso... Sí. Pues claro que sí. Yo nunca he sentido alivio al ver a otra mamá cansada, estresada y desarreglada porque significa que yo no soy la única. ¡Aleluya! Claro que sí. Esta está buenísima. Yo nunca he usado mi sentido del olfato para determinar exactamente qué es eso que está embadurnado. Número 1 o número 2. Como dice. Yo sí, pues claro que sí. Yo, ay. Yo nunca he contado los minutos para acostar a mis hijos a dormir y disfrutar de una buena copa, vaya, o milkshake, está bien, o de una botellita en vino en paz. Ay, Dios mío. Sí, pues ¿verdad? Claro que sí. Y yo nunca he dejado de utilizar mis manos o mi ropa para limpiar la mugre de la carita de mis hijos. Mi vida, mi pantalón, todo, mi camisa, todo, la de mi todo. Marido, la de ella misma. Y lo que pero se lo necesite. Importante es que ella esté bien. ¿Este para qué funciona? Este. No, eso lo hicieron de adorno. Porque de verdad que en esto de las madres, el yo nunca no funciona. Bueno. Uno todo por dijimos, los hijos. Yo nunca porque no funciona. Yo, exactamente. Pero bueno, definitivamente no estamos solas en esto de ser mamá, que es una divinura y que uno le agradece enormemente a la vida. Yo te quiero dar las gracias, por esta conversación tan rica, tan sabrosa. Me encantó verte. Gracias, tenía un tiempito que no te veía. Todo el éxito del mundo, pero gracias. Aquí, ¿sabes? Gracias. Que te lo merece, toda la felicidad del mundo, que llegue lo que tenga que llegar, que sigas con ese agradecimiento hacia la vida y la sigas disfrutando, pero así, en pleno, mi vida. Gracias por invitarme, gracias por una conversación rica, sincera, amena.
Y que papá Dios me siga manteniendo, ¿verdad?, con los pies en la tierra y guiando por el camino correcto para poder tomar buenas decisiones en mi vida, tanto para mí, para mi vida como pareja, para mi vida profesional y sobre todo para el bienestar de mi hija Laia. Así es. Gracias, mi amor. Para ti también. Mis amores, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima, que no sé con quién será, pero seguramente es muy bueno como mi invitada de hoy. Gracias, gracias, mi amor. Gracias. Este programa fue presentado por Café de la Nona, conocedor del buen café. Tiendas DACA, sé feliz. Clorací, tu salud a mil. Rudy Export, siempre brindándote más. La Internacional de Seguros, estás en buenas manos. Alimentos Santoni, hazlo con amor, hazlo con Santoni. Viajes Humboldt, un mundo de opciones. Embutidos Alimex, siempre deliciosos y nutritivos. Innova, salud y belleza en un solo lugar. Y You Are Amazing, para chamos increíbles.